Hablar en Colombia de una solución definitiva a los habitantes de calle es muy complejo, porque la opción de vivir en la calle es una opción que también está de alguna manera avalada constitucionalmente, toda vez que la Corte Constitucional prácticamente ha, digamos, hecho que sea imposible para los gobiernos locales obligar a los habitantes de calle a ingresar a cuerpos o a programas de reeducación. Esto, como todo problema complejo, mueve todos los ámbitos de la ciudad. No es solamente un problema de orden público, no es solamente un problema de carácter delincuencial, no es solamente un problema, incluso ni siquiera solamente de pobreza o de abandono. Es un problema que la ciudad tiene y que tiene que abocar de una manera inteligente, sensible, metódica y sobre todo humana. En Bogotá ha sido coherente y forma parte de una sociedad muy excluyente, una sociedad que habita en esta ciudad que es fuertemente muy dura con la población en la calle, que tiene un origen que está muy relacionada con la moral cristiana. Son hijos del pecado y es gente que por algo se ganaron esta situación. Una sociedad que no ha sido receptiva frente a buscar una solución. Y hoy lo que estamos viendo es que es una sociedad que le deja al Estado, en este caso al distrito, la solución de este problema. Primero porque los sectores donde usualmente se han estado asentando estas poblaciones sufren unos procesos de deterioro que no son imputables solamente a ellos, para empezar, en términos urbanísticos. Y por lo tanto, habría que plantearse perspectivas en las cuales pues, el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo cultural que implican las bases sobre las cuales se podría trabajar ese asunto, pues obviamente también tendría que contemplar la perspectiva urbanística, es decir, la cuestión espacial. Por lo tanto, cuando uno llega al siglo XX, esto es coherente y lo que va a cambiar es la llegada de la droga y la drogadicción que comienza a generalizarse, a socializarse en los años 60 en un lugar que se llamó El Cartucho, cosa que en los 80 esto va a ser una explosión muy grande. Los sectores que han sido que han estado siendo excluidos del desarrollo urbano y del desarrollo de la ciudad, todo este sector necesita un trabajo absolutamente completo a todos los niveles y de todo el sector. Y debemos entender que en algunos lugares hay sitios, como es el caso del Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, Las Cruces, El Guavio, el 7 de agosto, lo que hay cerca de la Plaza de las Flores, al lado de Corabastos, son lugares que prestan servicios urbanos de venta de droga, de prostitución, de alquiler y venta de armas, son servicios urbanos, la ciudad los consume. Sin embargo, esto hay que, digamos, de buscarle un mecanismo de salida y que busque que estas personas que terminan en condiciones deplorables social, política, económicamente, dentro de las áreas de marginamiento, en los espacios públicos y confinados y sometidos a distintos vejámenes, tienen que recibir opciones diferentes para su desarrollo, para su seguridad, pero sobre todo para que tengan una capacidad de valoración como personas en pleno sentido. Lo de hoy ya es un gran avance, estas consideraciones de verlo solamente como un problema administrativo, porque esta ciudad ha sido muy dura con el habitante de la calle desde el siglo XVIII hasta el día de hoy.